Bueno, buenas tardes amigos, estamos en una nueva edición de Metrópolis por Radio Reconquista. Hoy vamos a estar con una invitada muy especial que es la doctora Gabriela Cuadri, que es egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Es una referente del movimiento Pro Vida. Es integrante de la misión OEA de Vida Humana Internacional, como representante de la Asociación Civil Acción por la Vida y Familia de Argentina, docente de deontología y bioética en la carrera de obstetricia de la Universidad Católica de Santa Fe. También ejerce, aparte de la abogacía, el periodismo y ha sido candidata en elecciones pasadas en la ciudad de Rosario al Consejo Deliberante. Bueno, vamos primero a hacer la presentación de las distintas vías de acceso a nuestra programación. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al celular 11-3908-3267. Por Instagram, Radio Reconquista RG. Por Twitter, Voz Tercera Posición. Por YouTube, arroba Radio Reconquista 1031. Por el website o la página web, radioreconquista.zonasinergia.com.ar. Por Facebook, Radio Reconquista 43. Y si no, a nosotros a través de Twitter nuestro, que es arroba derecho a la vida, el de Provida. No pueden poner excusas si no quieren encontrarnos, ¿eh? Bueno, buenas tardes, Gabriela, ¿cómo te va? Hola, Roberto, buenas tardes. Un gusto bien estar conversando con vos. No, al contrario, es un gusto para nosotros tenerte. Sabemos que sos una persona muy importante en el movimiento cívico, tanto de mujeres como de los que luchan a favor de la familia y de la vida en el litoral y en particular en la ciudad de Rosario. Bueno, he trabajado lo más que he podido haciendo lo que consideraba que se debía hacer y bueno, eso a veces sí da esos frutos de que uno se hace conocido en estos caminos, ¿no? Claro. ¿Cómo está la situación ahí en Rosario, en Santa Fe y en Rosario en particular, que es el área que vos manejas bien? Bueno, no sé a qué te referís. Digamos tenemos a todos pobres por todos lados. Estamos desbordados de pobreza, de miseria, de violencia y de... ¿Eso sigue todavía? ¿Sigue la violencia? Sí, la violencia ha bajado un poco a nivel, digamos, de la agresión diaria permanente, pero no se puede descuidar uno, digamos, el tema de los robos y los asaltos y la violencia en esos encuentros sigue estando. Y a la vez creemos que hay momentos, esto ya lo conocemos los rosarinos, hay como momentos de treguas, ¿no? Que yo hasta pienso que son treguas negociadas de alguna manera, como para calmar un poco cuando todo se desborda, pero no hay ninguna garantía de que no hay soluciones, ¿me entendés? O sea, mañana estas treguas, creo yo, vuelven a resquebrajarse y volvemos otra vez a ser rehenes de este enfrentamiento entre el poder y quienes manejan de los negocios delictivos. Bueno, estamos en el medio, la verdad, la realidad, eso no cambia. Esa es la sensación que tenemos aquí en Rosario, ¿no? Bueno, si vos te pones a pensar o pones un mapa de la República Argentina y haces presión sobre cada región, cada provincia, salta pus, digamos. Tenemos un diputado ligado al oficialismo, a la Libertad Avanza, a la zona de Misiones, que está prófugo con captura de Interpol, producto de integrar supuestamente una red de pedofilia, de tráfico de menores. Si vas a la provincia de Corrientes, ha desaparecido un chico que todo el mundo lo busca, se llama Loan. La gente habla cuando le dan un poco de cámara, dice, no, pero no es el único, hay muchísimos chicos desaparecidos. Vas a la provincia del Chaco, hay una chica que fue desaparecida y dice que se la dieron a comer a los chanchos,
una familia ligada al oficialismo, a Capitanich, a Lucena, vas a la provincia de Buenos Aires y tenés el intendente de la municipalidad o del distrito más importante, La Matanza, que es como varias provincias juntas, procesado por haber abusado sexualmente de su secretaria. No sé, qué sé yo. Ahora ha salido una denuncia por violación contra el rector de la Universidad Nacional de La Matanza. Tenés al que es gobernador de Tucumán y senador, sí, preso por violar a la sobrina. No sé, parece una cosa siniestra la Argentina. Bueno, un país, una sociedad que ha renunciado a cualquier pauta moral, a cualquier aprendizaje y enseñanza en lo que hace al comportamiento humano, ¿no? Y a la forma de relacionarse sanamente, y hemos tirado la toalla en eso como sociedad, y estos son los emergentes. Te quiero decir, hay un teléfono que suena permanentemente, sí, que yo lo escucho, pensé que era mío, pero no. Bueno, me parece que eso es algo que lo venimos, esa decadencia la venimos viviendo hace tiempo, nomás con lo que estamos hoy viendo expuesto sobre cómo era la realidad con el presidente anterior, con Fernández y todo el entorno y toda esa podredumbre que realmente nos afecta y nos hace tan mal, ¿no? Y todos los que se hacen cruces hoy sobre eso, ¿cuántos sabían y cuántos hacen la vista gorda y cuántos hoy hay un interés político también y mediático en difundir? Entonces estamos inmersos en esa situación, bueno, es la realidad. Ahora, cuando yo me refería a Rosario también, no sé si es la realidad en todos lados, pero acá vos sabés que tenemos un avance realmente de lo que es la realidad del delito del narcotráfico, que ha tomado ciertos sectores, bolsones, sobre todo de pobreza, de personas muy carenciadas, y entonces esas familias instaladas, históricas, o sea, hace muchos años que escuchamos los mismos apellidos y que ya parece que salió el juicio contra los Canteros de Alvarado y repetimos los nombres y es como que, bueno, no hay respuesta, ¿no? La verdad es que esto no se ha eliminado de la ciudad y por más que haya muchos discursos políticos, como te decía, la realidad que sentimos es esta, ¿no? Yo siento como que hay, sí, algunas pacificaciones acordadas por conveniencia, pero no porque realmente haya un cambio de paradigma en cuanto a combatir estas prácticas delictivas de raíz. Totalmente de acuerdo. Gabriela, si vos tenés que ponerle, yo sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero podés por ahí ayudarnos a pensar. Si tenés que ponerle un punto más o menos de inflexión, ¿en qué momento la sociedad rosarina, digamos, que siempre fue una sociedad industrial, de trabajo, digamos, y cae en esa inflexión para abajo, se pliega, digamos, ¿cuándo es cuando accede el socialismo, con Fein, cuando con Lifshitz? No, sí, o ya yo venía lo retrotraigo. Yo lo retrotraigo más atrás, lo retrotraigo a la primera intendencia de Wiener, cuando sí, se instala el socialismo con Wiener, porque quizás también es un registro que yo tengo por mi edad y por la forma, viste, uno va creciendo y empieza a mirar cosas de otra manera, ¿no? Pero yo realmente tengo allí el registro de los hechos violentos, yo era chica, pero igualmente tengo ese registro de hechos violentos que no estábamos acostumbrados, ¿no? El asalto con homicidio. Aparece realmente toda una situación de violencia que desconocíamos, las muertes, el entrar a un comercio a robar y que termine en muerte, la verdad que a mí me impactó mucho en ese momento, y con Wiener comenzó algo que después trató como de taparse, ¿no? Pero bueno, la marihuana libre, el aborto, o sea, Rosario ha sido pionera en todas estas cuestiones de lo que es salud sexual y reproductiva. Y yo creo que ahí arranca, ¿no? Toda esta idea y va aumentando, siempre fue para adelante, ¿no? Lamentablemente nunca tuvimos alguien que pusiera un límite o que esto pudiera proponerse un cambio de rumbo en ese sentido. Claro, yo creo que ahí actuaba, digamos, como en algún momento como dique de contención a la centroizquierda, así, progresista, el peronismo, cuando el peronismo se desmadra, se desgaja, queda todo terreno fértil y bueno, toda la centroizquierda progresista se apodera de las estructuras administrativas, parlamentarias y judiciales
y convierten a Rosario en la capital del aborto, de la marihuana. Sí, mira, muchos lo ubican con el gobierno de Obeid, viste también esto, el gobierno de la provincia. El gobierno de, perdón. Obeid. Obeid. No recuerdo el nombre. Y también hubo una realidad que nosotros acá vivimos, Rosario en un momento fue receptor de grandes grupos de población que venían escapando de la pobreza del norte, ¿no? Del Chaco, nos mandaban trenes. Rosario allí generó una serie de asentamientos que nunca pudieron regularizarse ni tampoco insertarse en la mano de obra de trabajo, digamos, formal. Entonces, también hubo ahí un momento donde Rosario empezó a ver crecer una pobreza que también desconocíamos, ¿no? Esta pobreza estructural, marginal, que no es solamente la pobreza económica, sino también la cuestión cultural. Y lamentablemente hoy esto ha avanzado de una manera que se advierte como, ¿no? Dos culturas, dos mundos que es muy difícil de compatibilizar y que, bueno, vos sabés cuáles han sido las respuestas de los gobiernos, el asistencialismo puro, que es miseria para alguien que finalmente no termina pudiendo alimentarse, no termina pudiendo llevar el alimento a la casa y termina en una mayor crisis cultural. Sumado al tema que, digamos, por el cual también un poco me convocaste, ¿no? Esta cosa del tema pro vida que a mí me ha interesado mucho, pero la verdad que el ataque a la familia, la hipersexualización de las personas, el no importa nada, no importa cómo armes tu familia, son un grupo de personas que vivan como pueden y como quieren, sumado al avance del consumo de sustancias, el deterioro hoy es muy grande. Esta es la realidad que tenemos y es una población muy mayoritaria dentro de Rosario, por lo menos. Santa Fe tiene otra realidad. Sí. Escúchame, vos viste que acá, por lo menos en Buenos Aires, supongo que allá también, hay toda una movida de fomentar la ingesta o la alimentación de los sectores vulnerables en comedores llamados populares. ¿No es cierto? Los chicos van a almorzar, a merendar o a veces a cenar también a determinados comedores sociales que funcionan en determinadas asociaciones vecinales, parroquias, cooperativas y qué sé yo. Eso ha producido, para mí, y esto lo pienso yo, una deshogarización de las criaturas. Es decir, se han ido perdiendo los roles. Te habrá pasado a vos, me pasó a mí. Nosotros comíamos, cuando éramos chicos, comíamos en nuestra casa, cocinaban nuestras madres. Convivíamos con adultos que cumplían sus roles, las abuelas, los abuelos, los tíos, las madres. Hoy en día vos ves que las madres tienen una conducta adolescente, van a buscar la comida para comer con sus hijos. Van claro. Con la mitad de la cabeza rapada y la camiseta de la selección argentina y un shortcito cuando hace calor. Roberto, sumado al gran negocio que han sido los comedores que todos lo sabemos, no están exentos, no superan el test de honestidad, no superan ningún test económico ni contable, hay negocio con los comedores. ¿Qué pasa? Viste, ponerse a investigar si fulano roba con el comedor, está muy bien que lo haga el Estado, está muy bien que alguien controle. Ahora, uno como particular, viste, ves las irregularidades, ves las cosas que pasan, los abusos que hay atrás de esta institucionalización de los comedores como estilo de vida, inclusive. Y bueno, pero viste, nos excede realmente como particulares andar persiguiendo, cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Entonces, así como hay mucha gente que realmente no vamos a negar que ha hecho su aporte y que se buscan medios para paliar esta pobreza, el hambre, porque es prioritario atender al hambre de las personas, eso nadie lo va a negar, al hambre, al vestido, a que tenga un lugar donde estar. Lo que vemos es que las políticas estatales no dan respuesta. Entonces vos hoy en Rosario, cosa que no veías hace 2 años, hoy tenés por cuadra, en pleno centro, muchísima gente durmiendo en los halls de los edificios, adentro de los cajeros automáticos, cada vez más personas. Esa es la realidad que tenemos, o sea, un avance de personas en situación de calle, un avance de personas removiendo la basura permanentemente. Y bueno, ese es eso es lo que pueden exhibir nuestros gobernantes como resultado, porque la verdad ese es el fracaso al que nos han ido llevando con todas estas políticas que desempeñan. No hay 2 más 2, 4, digamos, ¿no? O sea, no hay otra lectura para hacer, no hay otro engaño, más allá que se llenen de palabras bonitas, no tienen nada para mostrarnos.
Totalmente de acuerdo. Mirá, vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires sucede exactamente lo mismo, o peor, ¿no? Porque el cinturón que rodea la ciudad de Buenos Aires es más conflictivo todavía que el que rodea Rosario. Digamos, acá la única manera de combatir el hambre es generando trabajo, y para eso vos necesitás inversión y producción, y la producción toma mano de obra y eso produce bienes y servicios. Y bueno, ahora, si vos bajás todas las posibilidades de la gente, está, digamos, la percepción de los ingresos del argentino está prácticamente a niveles africanos. Vos fíjate que las jubilaciones, el 80% del universo de las personas jubiladas en la República Argentina están cobrando alrededor de los 240, 250 mil pesos. Eso es más o menos, qué sé yo, a ojo de buen cubero, y tomar el dólar que vos quieras, tomar el paralelo, son 150, $160. Imagínate que eso son niveles de pobreza. ¿Qué puede hacer eso con una persona? Si por ejemplo, en Europa, los jubilados están cerca de los 900 o 1000 euros. Que sería acá o Totalmente, Roberto, está bien lo que vos decís, y también la parte, digamos, de trabajo y la parte educativa, ¿no? Son dos patas en las cuales todos los gobiernos han fallado, y a nivel municipal, provincial, nacional, que no hablen, que no se llenen la voz, porque no pueden, no han hecho nada, han fracasado, ponen plata para políticas que no van hacia esos objetivos. Entonces, realmente están en el negocio, en ver si le arrendan a una multinacional un parque para que ponga un bar, y a ver cuánto sacan, y que manejan el estacionamiento. La verdad que están en la chiquitez esa, y no se ocupan de la gente. Esa es la realidad, y este empobrecimiento indigno, la verdad, Bueno, sabemos que la humanidad no ha tenido límites en esto de masacrar, digamos, de llevarse por encima poblaciones. Así que, bueno, no debería sorprendernos que los poderosos caminen por estos senderos, qué sé yo, ¿viste? Parece que es claro, pero su estilo. no se visualiza ningún plan de recuperación económica. Es más, las estadísticas que acaba de presentar el Observatorio Social de la UCA está hablando ya de que el 70% de los niños de la Argentina están en situación de vulnerabilidad. Tenemos segmentos en nuestra población infantil que están retrocediendo en la talla que tenían la generación anterior, o sea, son digamos, subalimentados. Y la subalimentación no es una cosa que se resuelve de un día para el otro, porque tiene consecuencias neurológicas, por ejemplo, definitivas. Un chico que no se le desarrolla su cableado neuronal en sus 2 o 3 primeros años de vida, después es un lisiado social. Roberto, pero tenés mamás con adicciones, o sea, desde el embarazo, también lo que decís, los primeros años de vida, pero inclusive pensemos en el embarazo, ¿no? Y realmente no hay atención, bueno, hay un descuido total. Y sí, nos han empobrecido, nos han vendido, nos han entregado, y eso es lo que tenemos como autoridades, y la verdad es que bloquean cualquier acceso a ejercer el poder a cualquier persona que quiera hacer las cosas diferentes, que quiera realmente trabajar y tratar de hacer las cosas bien. Bloquean el acceso, tienen las mil y una, los mil y unos recursos e ideas como para que siempre van a llegar ellos, con las distintas pantallas, con los vericuetos, con las mentiras, con el acomodo, pues siempre van a llegar los mismos, que responden a intereses que van por ese camino, ¿no? Empobrecernos, como pasa con África, vos bien lo nombraste, África, un continente sumamente rico y que vive en situaciones de pobreza y de violencia que son inentendibles, ¿no? Una población que no puede resolver esos temas, y bueno, por poner ejemplo de mucha pobreza, pero pasa en muchos lados, en muchos países, ¿no? Claro, lo que llama la atención es que eso esté pasando en la Argentina, porque Argentina siempre fue en América Hispana o en Iberoamérica o en Latinoamérica un país europeo, desarrollado, líder en cultura, en producción bibliográfica, lleno de autores, de actrices. Yo he estado, por ejemplo, fuera del país. Y te hablaban, digamos, ah, yo veía las películas de fulana, de mengano, yo estudiaba con los libros de texto de ustedes. Es decir, que la Argentina ha sido un país pionero en ese sentido.
y que la Argentina haya decaído al nivel de tener gente, digamos, como en Bombay, tirada en las calles, durmiendo en colchones, dentro de los cajeros automáticos. Una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de la Recoleta, por ejemplo, en la zona que está cerca de la Cancillería, me dicen que después de las 6, 7 de la tarde las mujeres no pueden salir o ir al supermercado porque vienen con motos de la Villa 31 cercana y le roban las bolsas con comida y con todo eso. A la Cancillería le han robado todos los bronces que tenía en sus rejas exteriores, y las cuadras aledañas han sido de pleno, los porteros eléctricos, acá en Rosario también pasó lo mismo, arrasaron con todos los picaportes, todas las puertas de todas las cuadras, no puedo explicar, o sea, ahora, el salvajismo, otro, viste, que vos... Por eso, entonces, el otro día vi que habían detenido una banda de bolivianos que se llevaban las vías del tren, robaban el acero, las vías son de acero, y tenían cientos de metros de vías cortadas para pasar de contrabando a Bolivia. Es un país prácticamente que ha sido saqueado. Vayamos a lo macro, por ejemplo. Las reservas nuestras del Banco Central del Oro, el presidente, lo está mandando a Londres. Ya ha hecho 4 remisiones. Y la Argentina está afrontando juicios internacionales y esas reservas son embargables. Por ejemplo, tenemos en los tribunales de Nueva York un juicio de Eskenazi y Bulford contra el Estado argentino por las acciones de YPF que le dieron en su oportunidad al gobierno kirchnerista, donde ya lo tienen ganado, pero está apelado, pero digamos, torna vulnerable, parece hecho por principiantes, porque si vos te están embargando, por ejemplo, te están haciendo un juicio por 500 millones de pesos, 50 millones de pesos, y vos no vas a sacar plata a lo mejor del colchón y la vas a poner en un banco. ¿No es cierto? Y se supone que gente avezada esa, que conoce el mundo de los negocios, los juicios internacionales, casi te diría que es a propósito. Y sí, ¿qué podemos decir? Mira, me hace acordar mucho tu relato a lo que uno escucha hoy de Venezuela, ¿no? Bueno, a Venezuela le pasó lo mismo. Por ejemplo, Venezuela... los venezolanos que no pueden creer, porque son de la generación que han vivido en una Venezuela libre, democrática, con trabajo, y no pueden creer en tan poco tiempo cómo pudo haberse producido ese deterioro. Y al nivel que están hoy, tanto institucional como de pobreza, ¿no?, en su sociedad. Sí. Bueno, pero hay bueno, una esto cuestión, te muestra de que cuando tienen voluntad de hacer las cosas, las hacen, o sea, no se andan con chiquitas, ¿me entendés? No, lo que pasa es que en Venezuela hay una cuestión el objetivo geopolítica. No te olvides que Venezuela tiene una de las cuencas petrolíferas, inclusive superior a Arabia Saudita. La más grande, por lo menos donde se sabe, sí. Claro, eso es lo que se está... y a los rusos no la van a entregar así fácilmente, por eso ellos mandaron un submarino atómico a Cuba, al Caribe, a Venezuela, una fragata, y la cosa ahí paró. Pero los ingleses le hicieron lo mismo con el oro. Mandaron parte del oro venezolano a Londres, y los ingleses ahora no se lo devuelven porque dicen que no saben quién es el presidente legítimo de Venezuela. Ellos lo están resguardando porque ese es un activo del pueblo venezolano que ha sido confiado a la corona británica y ellos no saben quién es el presidente de Venezuela. Y en ese contexto, Roberto... Vamos a un tema musical... referente un poco a tu lucha, a tu militancia, bueno. Y después seguimos conversando. Bueno, cómo no. Dale. Mi gran sueño es que tú me abraces fuerte y que me ates a tu vientre con amor. Quiero acariciar pronto tu rostro y mi corazón pregunta ya por ti. Sin embargo,
las tinieblas te entristecen. ¿Por qué dudas en tenerme si eres fuerte? Quiero unir mi vida a la tuya. No llores, mi guerrera, sálvame. Rescátame, mamá, yo quiero respirar. Quiero contigo caminar, porque lo nuestro es de verdad. Ayúdame, mamá, no quiero hoy morir. Quiero crecer yo para ti y ayudarte a ser feliz. Rescátame, mamá. He llegado a tu vida a cambiarla, y solo sé que esto es voluntad de Dios. No me culpes, he venido de repente a enseñarte a amar y a llenar tu soledad. Hoy mi vida está en tus manos, y aunque no sé hablar, debes saber que nuestro amor es de verdad. Dame la oportunidad de ver el sol. Déjame nacer, déjame escuchar tu voz. Rescátame, mamá. Quiero respirar, quiero contigo caminar, porque lo nuestro es de verdad. Ayúdame, mamá, no quiero hoy morir. Quiero crecer yo para ti y ayudarte a ser feliz. Bueno, estamos con uno de los soportes, uno de los pilares, uno de los baluartes en la lucha a favor de la vida y la familia, que es Gabriela Cuadri en la ciudad de Rosario. Estamos en Metrópolis por Radio Reconquista. Gabriela, el sistema perverso que está produciendo este genocidio del aborto, en la Argentina cada 2 o 3 años pierde una generación. Solamente en el sistema público, ya sea estatal, nacional, provincial o municipal, estamos arriba de los 270, 280 mil abortos, sin contar las autogestionadas y los privados. Así que si le sumamos como muy poquito, 100, 150 mil más, estamos arriba de los 400 mil abortos cómodos. Si la tasa de crecimiento de la Argentina estábamos en los 600.000 nacimientos anuales, nosotros cada 2 años estamos perdiendo una generación. Y este sistema genocida que nos han instalado, tanto el gobierno de Alberto Fernández como los radicales, que en su mayoría el PJ kirchnerista y Cambiemos de Macri, está produciendo la agonía demográfica de la Argentina. Este sistema quiere que vos hagas 5 cosas, Gabriela.
que veas televisión, que pagues impuestos, que eduques tus hijos con los contenidos que el Estado fija, que te bancarices, que uses el dinero digital y que votes. Si vos haces esas 5 cosas, sos un ciudadano modelo, aunque ya no hay más ciudadano porque ahora se habla de consumidores. Bueno, yo te quería preguntar lo siguiente, si querés contestármelo y si querés decime que te lo reservas para otro momento. Viste que ha surgido ahora una nueva derecha, una derecha liberal, puede ser Vox en España, puede ser Bolsonaro en Brasil, Katz en Chile, Verástegui en México. Sí, bueno, sí, en México. Sí, eso es en México. Mientras tanto, acá el presidente actual, Milei, que supuestamente integra esa derecha, es orador de esos mitines, dice todo lo contrario a lo que esa derecha dice. O sea, afuera dice una cosa y adentro hace otra cuando está en el gobierno. Dice que el aborto no estaba en su agenda. Yo lo escuché decir que el aborto era un homicidio calificado y agravado por el vínculo, y que él llegaba e iba a terminar con eso. Ahora dice que eso no estaba en su agenda, que la ESI, que es el adoctrinamiento estatal, eso lo iba a cortar de raíz, eso no se toca. Que iba a rever la situación de los presos políticos o de los detenidos sin condena, o los que ya estaban en edad, de acuerdo al beneficio procesal, de tener los 70 años de edad, de cumplir el resto de la condena en su domicilio. Que eso tampoco estaba en su agenda. ¿Qué opinás vos de eso y de lo anterior que te dije? Bueno, yo tengo una opinión que es bastante, la tengo como ya instalada y creo que hago una lectura mucho antes de que Milei asuma. Estas políticas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, esta imposición que viene a nivel internacional para todos los países, Argentina entró en esta agenda y todos los gobiernos que hemos tenido han caminado hacia ese rumbo. Me parece que esto de pensar que algún dirigente político, porque en su campaña haga este tipo de manifestaciones, pensar que eso realmente lo va a llevar a la práctica, me parece hasta ingenuo, porque hay una realidad acá en Argentina. Quienes han tomado esta bandera de defender la vida, supuestamente, o de ir en contra de todas estas políticas de género y de imponer, esterilización, aborto, todo lo que ya sabemos, ¿no? Todo lo que yo le llamo el gran negocio de los derechos sexuales, porque más allá del interés que hay en disminuir la población, que voy a lo primero que vos dijiste, y quería decir esto, me olvidé, que Argentina ya tiene invertida su pirámide poblacional, o sea, ya estamos en un momento decreciente, o sea, que ese objetivo ya lo tienen casi cumplido, de disminuir nuestra población. Más allá de eso, todo el resto de las imposiciones que nos vienen de estos organismos, hay que buscar una forma de enfrentar esta realidad, ¿no? Lamentablemente nosotros en nuestro país, quienes han tomado esta bandera son grupos que hacen un uso de la causa pro vida, que se han puesto un pañuelo celeste, que hacen un uso que, a mi modo de ver, no es el camino, no es el adecuado. O sea, yo creo en la cultura de la vida, creo que toda esta cultura de la muerte que nos viene impuesta, nosotros la podemos contrarrestar con una propuesta de cultura de la vida. Y la propuesta de cultura de la vida es totalmente ajena a los mismos métodos que utilizan quienes imponen la cultura de la muerte, ¿no? Es decir, que es ajena a los enfrentamientos, a la violencia, al sectarismo, a la confrontación permanente, ¿no? Aborto sí, aborto no. O sea, no, la cultura de la vida se propone desde otro lugar, se trabaja, se propone, vos mismo, o sea, y hemos tenido muchas charlas con esto, ¿no? Más allá de que yo ahora lo estoy diciendo, no para vos, que ya me los he escuchado decir otras veces, sino también para la audiencia, pero vos mismo con tu militancia, tu trabajo de tantos años, desde antes de que esto se haga, ¿no? Tan expuesto en Argentina, ¿me entendés de lo que estoy hablando, no? De que hay estrategias para trabajar estos temas. Yo estoy de acuerdo con que no se puede transformar en un Boca River,
¿no es Exacto, cierto? entonces, ¿qué pasa? Políticamente, al haberlo transformado en eso, ¿qué pasa? Milei se necesitaba votos, Milei no tenía nada. Uno de los sectores que se le acerca a Milei y que le lleva votos es el sector pro vida, que vos sabés que está manejado, bueno, por grupos que utilizan estas estrategias, ¿no? Entre ellos mucha gente de lo que conocemos como el grupo del Yunque, la secta del Yunque, que ha tomado esta bandera de defensa de la vida en estos términos. Y para bueno, un cachito, él respondió para un a cachito, eso. Para un cachito, porque hablas para sobreentendidos. ¿Por qué no le explicas a la gente lo que vos entendés o qué es el Yunque? Ok. El Yunque es una agrupación que surge en México, cuando, o por lo menos se hace conocida en México, cuando en México hay una persecución a la Iglesia Católica, entonces surge con un carácter secreto, porque obviamente estaban siendo perseguidos y con riesgo de muerte quienes eran quienes se confesaban como católicos, entonces surge de manera secreta y trata de mantener viva, digamos, ¿no?, toda lo que es la iglesia y las enseñanzas. ¿Qué pasa? Este secretismo lo llevaron a un extremo y también empezaron a aplicar técnicas violentas, como ellos eran reprimidos de manera violenta, ¿no es cierto?, con armas, con muerte, también empiezan a actuar de manera violenta. Y entonces la iglesia desde un primer momento no acepta esta forma de trabajar, no obstante esta organización sigue creciendo y siempre de manera oculta, pero siguió creciendo y hasta el día de hoy sigue activa con estrategias más o menos similares a las que tenía cuando confrontaba con estos gobiernos que perseguían a los católicos. Esto, digamos, tiene un objetivo el Yunque, que es conseguir el poder, pero el poder político, porque considera que el gran enemigo es el poder político, y también tienen una creencia de que ellos son los elegidos de Dios para instaurar el reino de Cristo en la tierra. Básicamente son sede vacantistas, o sea, no reconocen la autoridad de Roma, en este momento reniegan de la autoridad de Juan Pablo II, pero se manejan ocultos, entonces siempre van a tratar de simular que realmente son católicos y que están en la fila de los católicos y que llevan adelante las banderas del catolicismo. Y esto se ve muy claro, Roberto, porque cuando es el tema del aborto, por ejemplo, se vio muy claro, ¿no?, que la CEA, la Conferencia Episcopal Argentina, tomó una postura y quienes tenían esta otra postura, más del boca arriba, digamos, de la confrontación, no estuvieron alineados con lo que en ese momento hacía la CEA. Inclusive, ¿te acordás que los eslóganes eran distintos, sí, ¿no? La CEA tenía vale toda vida. La CEA no hizo nada, La CEA lo único que hizo para cuando se retiró okay. 80 kilómetros a rezar a Luján, así que... Ok, ahí es otro capítulo. ¿Por qué? Porque ahora, espera un segundito, te quiero decir algo. Siempre se dijo, y ahora vamos, hay una serie de amigos que nos están, mirá, tenés tu hinchada, conspiraciones, no te llama Ezequiel, excelente programa, habla de José Cepaz, conspiraciones, muy buen programa, tercera posición, formación MRTP, Emiliano, saludos desde Carmen de Areco, Emiliano es un patriota insobornable, Frente Nacional, mucha fuerza, nuestro apoyo a la lucha de la doctora Gabriela Cuadri, Virginia Vaqueiro, muy buen programa, Emiliano, así es, muchos no, todos nacionalistas, católicos, conservadores, prohibidos, se comieron curva y votaron a Milei, qué error. Bueno, el Yunque se dice, o yo he leído, que es una organización que está sobre todo en Europa y en América Latina, que es financiada por la familia Slim. Bueno, es una de las versiones. El Yunque surge en México, como yo lo dije, el Yunque pasa a España, o sea, esto lo pueden ver y hay inclusive literatura sobre este tema, pasa a España. En España se hace muy fuerte con agrupaciones como Hazte Oír, y no nos olvidemos que Hazte Oír, que tiene al frente a Ignacio Arzuaga, que ha sido en un juicio en España, ya ha sido reconocido como miembro del Yunque. Ignacio Arzuaga fue la persona que viajó a Argentina y organizó la primer marcha cuando se hizo en contra, cuando se trataba de evitar que se apruebe la ley de matrimonio igualitario. Ignacio Arzuaga estuvo en Argentina liderando y organizando esa marcha, lo que en el momento fue Corriente Naranja.
¿está? Entonces, Ignacio Arzuaga, Luis Lozada, gente de España que pertenece a esta agrupación y que después vinieron aquí, a, por ejemplo, Luis Lozada, muy amigo, perdóname, Luis Lozada, muy amigo y muy, digamos, trabajando codo a codo con Nicolás Mayoraz, que hoy es el diputado que está acusado de maltrato por la diputada Arrieta. Y, por ejemplo, yo le he visto a Mayoraz en esas situaciones cuando a alguien le molesta, que es clásico, porque forma parte de cómo se maneja esta organización, digamos, de expulsar a quienes no caminan por los carriles que ellos quieren caminar. Bueno, no sé, bueno, ¿te puedo seguir contando? Déjame que te termine el concepto. Dicen los que han estudiado este tema que el financista es el grupo Slim de México, que es la fortuna más importante a nivel personal. Dicen que Carlos Slim, el patriarca, tiene más de 70 mil millones de dólares en blanco declarado. Y que uno de sus hijos, Patrick Slim, es el que financia todas estas organizaciones. Esta derecha conservadora, liberal. Déjame terminar, por favor. Sin embargo, Slim está asociado con Hugo Sigman de la Argentina y con la fundación que es totalmente abortista de Hillary y Bill Clinton para promover y fabricar con AstraZeneca de Inglaterra la vacuna contra el COVID. O sea, que es inentendible que ellos financien, salvo que sea como titanes en el ring. ¿Te acordás que estaba uno que era bueno, otro que era malo, el indio Comanche, el caballero rojo, uno que era israelí, que se llamaba Tenenbaum, otro que era armenio? Y el dueño de todos era el que ponía el que cobraba, manejaba la boletería y que cobraba era Karadagian. Bueno, todo ese circo acá no, al final no va a ningún lado. Vos me estás hablando del Congreso, pero el Congreso, yo no hablo ni a favor de ni de Mayoraz ni de la diputada, es una murga. Pero vos me preguntaste a mí por qué mi ley, por qué pasa que mi ley dice una cosa en campaña y después llega con otra. Pero yo te estoy explicando qué hay. Él se junta con esta gente. Si la plata viene de Slim o de quien sea, porque yo también tengo la versión y esto no lo sé, ya ahí no tengo conocimiento, no hablo con Slim, pero sí que Slim ha hecho aportes. Si los ha hecho o no los ha hecho, es como que a este punto tampoco nos sirve. Sí que tienen recursos económicos, porque son evidentes, y tienen recursos económicos para moverse y para actuar. Ahora, Milei se junta con esta gente le acerca un caudal importante de votos, porque ellos han monopolizado, Roberto, el tema Provida, nos han callado a todos los que hemos querido ir por otro camino, y en eso, por eso digo, vos tenés razón con lo de la CEA, que es otro capítulo, porque si la CEA realmente tuviese pudiésemos nosotros trabajar desde otra línea y con ellos, todo sería mucho mejor, pero bueno, en ese silencio, en eso que quedan, avanza este otro sector. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que Milei tuvo, y como han tenido todos, como lo tuvo Macri, toda esta gente que se junta y que quiere el voto católico, hace estas promesas en campaña que después, bueno, llega el momento y hasta son impracticables. Y te digo yo, Milei no puede derogar el aborto. Por más que nos duela en el alma, nosotros tenemos una ley que fue una sociedad que hoy está culturalmente mentalizada con esta cultura de la muerte, que hay tantos problemas para resolver que sería una, no pudo ni sacar la ley Bases, que sería para mí exigirle a Milei, que ni siquiera es creyente y que tampoco es provida de raíz, pedirle algo que ni siquiera los nuestros provida y los que son creyentes hemos podido hacer todavía, que es tener una difusión y una promoción de la cultura de la vida que sea eficiente. Yo soy autocrítica en esto y digo, bueno, Milei lo puede haber dicho, ojalá en algún momento lo haga, pero no podemos poner las fichas ahí. El por qué lo hizo es porque él necesitaba el voto católico, porque estas agrupaciones se le instalaron en los primeros puestos de la lista, de 8 los tiene al lado, ¿entendés? Y que necesitaba esos votos en su momento. No sé si ahora nos sigue necesitando o no. Bueno, eso es un poco mi lectura. Pero yo no sé que pueda conseguir el voto católico cuando Milei se presentó como
como miembro de la Chabad Lubavitch y dijo que el Papa era el representante del demonio, del maligno en la tierra. Mirá, acá dice Ramiro Ledesma, se necesitaba una disidencia controlada. Por eso financiaron a grupos de derecha que coparon una causa noble como la provida. ¿Para qué lo votaron entonces? Pregunta. Si el argumento era, yo lo voto porque va a derogar la ley del aborto. Yo no te digo que mire, yo no sé si le dan los números para derogarla, pero sí podría, por ejemplo, como hizo Trump en Estados Unidos, proponer jueces para la Corte Provida, no jueces abortistas. Podría desfinanciar los programas de aborto, porque eso la ley no contempla, digamos, X cantidad de dinero. Podría cambiar los contenidos curriculares que fija el Ministerio de Educación. Podría utilizar los medios que tiene a su alcance, como la televisión pública, Radio Nacional, en fin, todo eso para fomentar. Sí, yo creo que Milei dio algunas señales. A ver, el INADI, el Ministerio de la Mujer, yo entiendo que... Eso lo resolvió por cuestiones fiscales porque no servía para nadie, era un aguantadero de ñoqui, ¿no? No sé, imagínate que estaban violando todas las provincias hablaban de los derechos de la mujer. ¿Para qué querés decir? Roberto, esto para mí, a mí me duele en el alma, me encantaría que nosotros tuviéramos la cultura de la vida instalada en nuestra sociedad, pero... un presidente que deja de hablar de todos y todas y que ya por eso lo critican, o sea, con todas las, lo flojo que tiene su gobierno, que necesita de acuerdos permanentes, en una sociedad que hoy lamentablemente está mentalizada con que lo mejor es todo esto, todas estas políticas de género, de matar, de eliminar seres humanos, de hagamos fecundación in vitro, total los embriones los eliminamos, acaba de salir un fallo de la Corte que dice que los embriones se pueden eliminar, le autorizó a una clínica a eliminar embriones, o sea, la cultura que tenemos instalada nosotros también, ¿cómo hacemos para exigirle a un presidente que vaya contra cultura, contra corriente, con algo que ni nosotros mismos estamos pudiendo instalar? A mí me encantaría, pero creo que el que votó Milei pensando que de un día para otro no íbamos a tener aborto fue un ingenuo. O sea, la verdad es que no estaba dadas las condiciones para que tuviéramos eso. Y que lo que había era un maneje de un sector que se embandera en la causa provida, que silencia y que acalla a todos los que queremos trabajar de otra manera, que se adueñan de la causa como se adueñan de tantas causas para llegar al poder y que desde ese lugar buscó el voto de muchas personas que, no sé, desde qué lugar dicen, bueno, si voto a esta persona, me voy a sacar el... Vos tenés registrado, Gabriela, quiénes serían las cabezas visibles del yunque en la Argentina. Me nombraste las de España, por lo menos algunos. Mirá, yo creo que Mayoraz está con ellos, creo que hay, por lo menos... no sé, conozco gente en mi ciudad que trabajaba en esas condiciones con ellos. En este momento, como para nombrarte así, sindicarte, no sé quiénes están activos. No, he perdido un poco el rastro porque llegó un momento que, bueno, nos faltó decir, cuando vos dijiste lo de la OEA, viste, cuando me presentaste, yo viajé durante un tiempo, ahora no lo estoy haciendo porque el grupo con el que yo viajaba no está más en esa misión, pero viajé durante un tiempo a la Organización de Estados Americanos a participar de las asambleas como representante de la sociedad civil. Y ahí era muy común verlos, y realmente de Argentina quien viajaba era Nicolás Mayoraz. Hay otras personas que circunstancialmente estaban, pero no, yo creo que el referente más claro que hoy hay, por lo menos visible. Le recordamos a la audiencia que Nicolás Mayoraz es actualmente diputado nacional por la provincia de Santa Fe. En el gobierno anterior había sido uno de los que administraba el PAMI en Santa Fe. Exacto. Y por eso es como que esta situación la conozco porque él es de mi ciudad y entonces yo trabajé en la causa provida, digamos, acá en lo que era Red Familia, que le manejaba él. Conocí todas estas circunstancias y después al poder viajar, yo viajé con Vida Humana Internacional, que es una agrupación que obviamente no participa de estas actividades, éramos como dos grupos distintos, al conocer estas, al viajar, como que lo encontraba ahí, lo veía, ¿no es cierto?, trabajando y activamente con esta gente. Y bueno, tienen esta forma de trabajar y entonces muchas personas
porque va esto el voto de Milei, por lo menos lo que pasó en mi provincia y en la ciudad, las listas de Milei, si vos pasás por el local partidario de Milei, es Milei, Mayoraz, y todas las listas de Milei las armaron con personas que fueron a buscar a la Iglesia Católica, la guía, la que canta, la catequista, y pusieron a todas esas personas en las listas, con lo cual, viste, bueno, disculpame, pero votar yo tengo por la comunidad católica. O sea, hay gente que, por más que vos le dijeras, mira, esto es un engaño, esto así no funciona la política, y bueno, esa gente quiso participar en esas listas y pensó que iban a llegar. No llegó a nada, no le dieron nada, obviamente, pero bueno, le dieron el voto. Acá dice Exe Jiménez, que, a ver si me lo podés poner de vuelta, pero un segundito que te están haciendo una afirmación. Ya te lo digo. No te olvides, dice, pensar que personas medianamente esclarecidas apoyaron al cipayo de Milei, que no hizo nada de lo que pregona la nueva derecha, que de nueva no tiene nada, son los mismos liberales y conservadores de toda la vida. O sea, que serían una especie de UCD o de un partido conservador reciclado. En Santa Fe, la que salió segunda o tercera, es Amalia Granata. Vos lo debes tener presente, eso. Por supuesto. Granata, ni siquiera vive en Santa Fe, vive en un country que está acá, donde se bifurca la Panamericana, en el ramal. Una parte va para Escobar Campana, Zárate Campana, y el otro va para Pilar. Ahí, bueno, en ese country vive ella y el marido es profesor de tenis. Fíjate el fenómeno, dice, Granata. Granata también se puso el pañuelo celeste, se junta con esta gente, lo lleva a Mayoraz, va con esta gente en la lista, todos ellos entran gracias a Granata y a esta. Iba como mascarón de proa, como pajarito llamador, primera en la lista, porque entonces. La historia es muy larga, siempre es larga, no tengo tiempo de contártela, pero no importa, llegan todos, ¿no? Pero ni bien llegan, ella encabezaba la lista, pero Mayoraz, cuando llegan, le dicen: el presidente del bloque soy yo, con lo cual la expulsan a Granata. Y yo no sé si vos te acordarás, pero hubo un episodio, un momento donde a Granata le empiezan a acusar, yo no sé si de que el novio que tenía en ese momento abusaba de la hija, hubo una acusación medio turbia y medio oscura que trataron de poner en los medios, que venía como para un desprestigio de ella. Bueno, ella sorteó esa situación, ¿no? Trataron de correrla y ella queda. Pero la sacan del bloque, obviamente, se pelean en ese momento. Y después Granata intenta acercarse ahora a Milei, para cuando ella vio que Milei podía tener una posibilidad, ella también intenta acercarse, pero la corrieron totalmente, la sacaron, ellos ya habían logrado su objetivo. No, hay toda una banda ahí entre la Lemoine, la que era la maquilladora, la peluquera, la que tira las cartas, todo. Granata, yo no me acuerdo nunca, fue Olivos, invitada por Macri, y declaró que Macri era un importante referente pro vida, después que Macri había abierto el debate del aborto y había dado libertad, inclinando la cancha para que sus legisladores votaran. Roberto, Macri puso el Plan Enya. A ver, hoy estamos discutiendo el tema del Plan Enya. Macri es un farsante. El aborto en la Argentina. Y Granata es otra farsante. Lo puso Macri. Y lo puso su ministro de Salud, Rubita, y en la ciudad de Buenos Aires, con el protocolo, se cansaron de matar chicos. El centro de aborto que tienen en los hospitales, en el Pena, en el Fernández, es un centro de exterminio prenatal. Se matan miles de chicos en la ciudad de Buenos Aires. La hormonización, no nos olvidemos del avance de la hormonización. O sea, del claro, programa Granata, Chau Tabú, de la inauguración de Casa Trans, de Vidal poniéndose un día a favor del aborto y el otro día yendo a la Virgen de Luján, igual que Bullrich. Toda esa murga que la hemos vivido. Bueno, Granata hizo eso de la mano del Yunque, porque ella estaba en la lista, ella llevaba todo el grupete pro vida para asegurarse de que ella era la líder pro vida. Vino acá, aterrizó como la líder pro vida, trató el Yunque, Mayorazgo, ya ni me acuerdo los nombres, todo lo que entraron, todo ese grupo, que después uno de esos chicos
no quiero, Emiliano Peralta, lo denuncia después a Mayoraz, y él se va de ese grupo. Es el único que tuvo el coraje de decir esto está todo mal, y se sale de ese grupo. El resto se quedaron todos acomodados con el pañuelito celeste bien ajustado, y ella también. Y todo eso, como vos bueno, bien recordás. Escúchame, tenemos que ir redondeando. Redondeamos. Vos, ¿querés decir algo más? ¿Querés darle forma a lo que dijiste antes de que la gente se suicide o no? Yo quiero decir que yo soy creyente, que yo creo que tenemos muchos documentos y muchas cosas muy lindas para estudiar y para promover. Empecemos con Evangelium Vitae, que nos habla de la cultura de la vida, de la cultura de la muerte, distingamos lo que es la cultura de la muerte en nuestra sociedad. Seamos claros y objetivos en esto, no hay medias tintas, no puedo yo decir soy pro vida, pero la fertilización in vitro sí, soy pro vida, pero la esterilización sí, no, tenemos que formarnos, tenemos que tener principios para defender siempre la dignidad humana y en todas las circunstancias. Y si nosotros podemos formarnos en eso, aprender un poco teología del cuerpo, transmitir eso a nuestra familia, en los que tenemos más cerca, bueno, es lo que tenemos que hacer. Y preservar. Coincido totalmente con vos y te agregaría, que aparte de saber lo que es la teología del cuerpo, la cultura de la vida, la humana en vita, Evangelium Vitae, todo ese andamiaje teológico, filosófico y político, la gente necesita poder vivir. Y poder vivir significa tener trabajo, formar una familia, tener casa, tener educación, tener salud, tener seguridad. Si el Estado y la sociedad no le garantiza eso, no tiene ningún, es como ir a enseñar teología al Sahara, no tiene ningún sentido, porque nadie puede ocuparse de esas cuestiones si hace 2 días que no come y tiene los hijos llorando con hambre o enfermos y no puede comprar los remedios. Quiere decir que nuestra filosofía, que es profundamente humanista y cristiana, tiene que tener también una visión nacional integradora de la sociedad, y un país dependiente, que es una colonia, que la humilla, la roba, manejada por rufianes y prostitutas en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos, es imposible que salga adelante. Graciela, te agradezco muchísimo. Gabriela, coincido, perdón. Totalmente, Gabriela. Coincido totalmente, Roberto, y te agrego algo. Es cierto. Dale. Que hay necesidades primarias, comer y el techo, pero no menospreciemos la dignidad aún del pobre, no, aún del marginado. De ninguna porque manera. La solución no puede decirle a esa gente, mata a tus hijos, no, o sea, esterilízate, o sea, eso ese respeto no debemos perderlo. Y los casos que lo hemos perdido, manera, que son muchos, debemos recuperarlo. Tenemos que volver a aquello de que los únicos privilegiados sean los niños. Y los niños, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, se es niño desde el momento de la concepción. Gracias, Gabriela. A vos, Roberto, un gusto. Chao, hasta luego. Qué lindo, chao. Lindo charlar con vos. Chao, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Gabriela Cuadri de Rosario. Hemos tocado todos los temas. Los monos, Fein, Obey, el aborto, los montoneros, Slim, Sigman, el Fondo Monetario, Milei, el Yunque, no quedó nada por tocar. Si ustedes quieren, algún día hacemos un programa más complementario con alguno de estos temas que les haya interesado y lo hacemos más fundamentado. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en Radio Reconquista con el programa Metrópolis y con acá la dirección técnica de nuestro gran amigo Ariel.